Tu mamá sabe que te tocas. El Tren Infinito es una serie grandiosa, de haberse quedado en solo tres temporadas sería una serie perfecta, y una de las mejores cosas que tuvo, fue el villano del libro 3. Simón es un personaje único en más de un sentido, sin embargo y con todo esto dicho, pasemos a ver las acciones que le dieron a Simón el título de villano. Su primera acción de villano es claramente su odio hacia los nulos, esto porque su ayudante lo terminó abandonando cuando Simón tenía tan solo 10 años. Una cosa es odiar a esos individuos y otra muy diferente es atentar contra la vida de un inocente por mero capricho, por lo que le daremos una segunda acción de villano por el asesinato de Tuba. Asimismo le daremos una tercera acción de villano por intentar asesinar a Grace cuando ésta intentó razonar con él. Y con esto damos por terminado el conteo, por lo que Simón obtiene tres acciones de villano, y ahora es momento de ver las acciones del pensador, para así saber si lo podemos justificar. Claro que solo la primera acción se puede justificar, sin embargo, voy a decirte punto por punto el por qué esto sucede. Si la gata que abandonó a Simón tiene la culpa de su odio hacia los nulos, lo que le hizo fue una acción mucho más que rastrera. El abandonar a un niño se considera un acto inhumano, y es por eso que justifico bastante bien este punto. Sin embargo, lo que hizo después fue su culpa y solo su culpa, pues no van a negar que el asesinato a Tuba no fue más que mero orgullo. Esto no es justica porque Tuba no le hizo nada malo, y lo mismo sucede con Grace. La pobre chica solo quería salvar a su amigo, y este le pagó lanzándola por un acantilado, por lo que queda claro que las dos últimas acciones también son injustificables. Con todo esto dicho, veamos el veredicto. Sin lugar a dudas el destino de Simón pudo haber sido diferente, pero no dudo ni un segundo en orillarse al lado oscuro. No podemos tapar el sol con un dedo, por lo que como dicta el conteo, con tres acciones de villano y tan solo una acción del pensador, ya nos queda claro que Simón es un villano. Hemos puesto todo sobre la mesa y ya nos queda claro que Simón simplemente es una víctima, pero eso no lo exenta de sus crímenes. Es un pobre diablo que en lugar de mejorar su propia vida, decidió centrarse en el pasado, y lo pagó muy caro.